Vale, tira, tira, vamos haciéndolo. Borra. ¿Cuatro de cuatro? ¿Coloreas cuatro de cuatro partes? ¿En cuántas partes has dividido la tarta? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes. Por lo tanto, ¿en cuántas partes has dividido la tarta? Vale, y has coloreado cuatro, has cogido cuatro. Esos son fracciones equivalentes, ¿te das cuenta? Porque cojo siempre la misma porción de tarta. Cojo media tarta aquí, en la primera, cojo media tarta en la segunda y cojo media tarta en la tercera. Por lo tanto, en las tres tartas cojo el mismo trozo. Lo que ocurre es que en la primera tarta solo he hecho dos partes, en la segunda tarta he hecho cuatro partes y en la tercera tarta hemos hecho ocho partes. Pero estos son fracciones equivalentes porque cogemos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo, Karen? A ver si nos viene otro ejercicio aquí. Otro ejemplo. Vamos a ello. Ahora tú solita. Hay uno, está. Un quinto, y aquí hay dos pintados, y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Dos, dos, decim, dos, hago dos. Mira, 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 mira a ver Diez. cuántas están colocadas. Ahí está Hay bien, dos. dos décimos. Venga, la siguiente. Okay. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Pues exactamente igual que antes. ¿Veis que la fracción que cogemos de la tarta es siempre la misma? ¿Ves? Es el mismo trocito en las tres. Lo que ocurre es que en la primera tarta hemos dividido en cinco partes, en la segunda tarta en 10 partes y en la tercera tarta en 20. Luego, estos son fracciones equivalentes. Vamos a ver si nos viene otro ejemplo. Venga, otro ejemplo. Ves trabajando, si esto es lo de menos. ¿Dónde está la firma de tu padre? No la has hecho, ¿verdad? ¿Por qué no ha firmado? ¿Verdad que no? ¿Qué ocurre? Va a ser más difícil porque yo le voy a poner fecha aquí. Cuanto más tarde en dárselo, va a ser peor. Fecha. Hoy es 15. Sí. 14, el 12, el 2016, sin firmar. Ver cuándo la firma, yo creo que le ponen ahí. Va a ser peor, porque tu padre tiene que firmar. Y va a haber. Llegará un momento en que yo lo llame por teléfono. Contra antes vea que va la firma, mejor.
Me espero hasta el último, no más. El lunes, si no, si vienes tú sin firmar, te lo deberes sin hacer. 9, 10, 11, 12, 13. ¿Lo has hecho esto? Listo, listo, se va a salir. 12, Cuéntame. Cuéntame. 8, 9, 10, Dímelo. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. No, 20 no puede ser. Aquí Cuenta hay bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y Bien. 20. Sí, perdón, perdón. Vamos a la siguiente. Sí. Está sin terminar. Ah, también. Esto estaba ya hecho, ¿no? Sí, es que lo hice de ahí. No Tres, lo sé, pero cuatro, si estaba mejor la división. No sé. Esté conmigo, ¿no? Que te haya sido yo. Está aquí. Ah, mantenerle en esa mano. Es que haces la división de esa. Mira eso, bueno, esto da igual porque ya está les han puesto la cámara. Termino. Lo sigue sin estudiar, Rubén, lo que significa que no podía poder pasarte de cursos. Vale, venga, adelante. ¿Te das cuenta las fracciones equivalentes cómo son? Vale, muy bien. Otro ejemplo, venga, sigue, hazlos todos. Muy bien. A ver si nos pone otro ejemplo. Otro ejemplo. Te van a poner 10, seguro. Venga, te van a poner otro, van a ser 10 seguro.
Y el último. El último ya. Supongo que será el último, sí. Vale. Muy bien, perfecto. Vamos a Ayuda. parar ya, ¿vale? Vale.